Y ahora sí arrancamos un nuevo programa de Enfocados, hoy desde el Museo Gregorio Álvarez con el concejal del MPN, Claudio Domínguez. Bueno, Claudio, sabemos que son días difíciles, gracias por estar acá. Gracias, Matías, y saludo a los televidentes. Bueno, decíamos, días complicados, mucho movimiento, muchas acusaciones. Escuchamos las declaraciones de Guillermo Pereira y también las tuyas luego en diferentes emisiones radiales. Pero la pregunta es, ¿hay vínculo de Claudio Domínguez, sí o no, con lo que pasó en el BPN? No, para nada. Primero, aclarar para aquellas personas que no escucharon a Guillermo Pereira qué es lo que dijo, ¿no? Y aclarar también que con Guillermo Pereira venimos tirándonos misiles ya de hace muchos años, ya desde la época de Ana Pechen, donde él hablaba de sospechen y le pegaba a Cristina, pero ahora él está con Cristina. Es típico de Guillermo Pereira de pelearse con determinadas personas, ¿no? Y con Guillermo nunca nos unió nada. Nos hemos pegado constantemente, cuando podemos nos tiramos con misiles, y hace poco, hace 3 meses, tuvimos un cruce con él, de la Reta. Por el tema de la Reta, donde él confundía la Reta con Mauricio Macri, y él tiene un problema con Mauricio Macri porque él dice que Mauricio Macri le armó una causa en Comodoro Py, que entonces él tiene algo con Mauricio, cuando él mismo le hizo una campaña a Mauricio Macri para presidente. En su momento le hizo una campaña para Cristina, se peleó con Cristina, después estuvo con Massa, no sé si se peleó o no con Massa, después estuvo con Mauricio Macri, a los 2 años y medio se peleó con Mauricio Macri, y ahora está nuevamente con Cristina. Entonces él tomó partido de eso. Salió por distintos medios a decirme que yo era un rastrero, porque había dicho que simpatizaba con Horacio Rodríguez Larreta, y yo le hice recordar que la persona del Movimiento Popular Neuquino que le hizo la campaña a presidente a Mauricio Macri había sido él, pero que él después se había peleado. O sea, fue la última discusión que tuvimos con Guillermo Pereira, hasta lo que pasó ahora el 31 de agosto, cuando él sale en un medio radial, en Radio Nacional, diciendo primero que le preocupaba mucho el tema de la causa de las estafas de las tarjetas con planes sociales. Una persona que dice que le preocupa mucho, está muy preocupado justamente por este tema. Después de su preocupación, dice que él tiene un video, que él cuenta con un video, tiene un video, que miró un video, donde 4 o 5 punteras del Movimiento Popular Neuquino, no hice punteras, sino que hice promotoras, ¿no? 4 o 5 promotoras del Movimiento Popular Neuquino se bajan a un cajero de un banco a cometer un ilícito, ¿no? Yo rápidamente no me quedo en esta chicana política, sino que me pongo a disposición de la justicia. Justamente, él habla de un video, de un colectivo azul, te vincula. De un colectivo azul, exacto. Tal cual. ¿Él presentó luego ese material? Porque creo que sería contundente una imagen como esa, ¿no? Pensando que es lo que se está buscando, es saber qué pasó con el BPN. Para nada. Si una persona que hace una declaración en la radio y dice estar preocupada por una causa y tiene elementos para aportar en esa causa, lo que primero hace es ir a la justicia y presentar esas pruebas. No haces una declaración en radio, porque si vos haces una declaración en radio, ¿no?, diciendo que Juan se robó 2 caramelos, Juan, ¿qué va a hacer? Esconde los 2 caramelos. Y sí, después vos vas a la justicia, ¿qué hiciste? Un entorpecimiento de la investigación judicial. En este caso, él hace una declaración en una radio diciendo de un colectivo azul que se usaba en la campaña de Claudio Domínguez, ¿no? Entonces, en la de concejales del año pasado. En la de concejales del año pasado, ¿no? Primero, no hubo ningún colectivo azul en la campaña de concejales del año pasado. Hay periodistas, camarógrafos, medios de prensa que cubrieron la campaña, y cualquiera puede decir, no, Claudio, vos estás equivocado, sí había un colectivo azul con la que hicieron la campaña. Primer punto. Segundo punto, si vos tenés un colectivo azul, colectivo llama la atención, ¿no? Entonces,
vos no usás el colectivo azul solo, le ponés la cara de los candidatos, los nombres de los candidatos, porque vos no haces nada con un colectivo azul que anda circulando por la ciudad, un colectivo azul que circula por la ciudad. O sea, mínimamente le pones la cara de los candidatos y el nombre de los candidatos lo ploteás. Y tercero, él dice, colectivo azul, 5 personas que bajan a un cajero a cometer un ilícito. ¿Cuál era el banco? Los bancos, porque dice, en un cajero de un banco. Bueno, ¿cuál era el banco? Los bancos tienen cámaras internas y cámaras externas. Si vos me decís mínimamente cuál era el banco, rápidamente, no estamos buscando un auto blanco o una camioneta gris, estamos buscando un colectivo azul. Hay que encontrar un colectivo azul. Hay colectivos blancos, podría haber sido una camioneta o un auto, pero hay que cometer un ilícito con un colectivo. Imagínate, va el colectivo, se estaciona el colectivo en un cajero, en un banco donde tiene cámara externa, y le dice a 5 personas, bajen a delinquir. O sea, es muy... La pregunta es, porque más allá de las acusaciones de Pereira, ¿vos considerás que tenés algo que ver con eso? Para nada. Por eso yo me presenté a la justicia, lo que primero hice en ese momento, en ese instante, donde lo escuché a Guillermo Pereira hacer estas declaraciones, una carta documento rápidamente por calumnias e injurias para que ratifique sus dichos. Y el segundo paso que hice fue presentarme a la justicia, sin que me lo pida la justicia, a ponerme a disposición de la justicia. Presenté un escrito a través de un abogado poniéndome a disposición de la justicia para que me investiguen y para que llamen a Guillermo Pereira a declarar a Fiscalía, para que aporte las pruebas que él dice. En esa nota yo pido que se lo cite a Guillermo Pereira. Si Guillermo Pereira no va, que se utilice la fuerza pública para hacerlo venir. Y si no llega a ir, se niega, que por favor hagan un allanamiento en el domicilio de Guillermo Pereira buscando ese video que él dice tener, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una causa grave. Y una cosa es hacer una chicana política con determinadas temáticas, y otra cosa es hacer una chicana política en el medio de una investigación judicial, donde en esa investigación judicial el mismo fiscal dijo que tienen cámaras desde febrero hasta la actualidad, cámaras internas, cámaras externas, cámaras de comercio, siguiendo las distintas personas, hay videos, y en ningún lado, desde febrero a la actualidad, hay un colectivo, ni grande, ni chico, ni mediano. Tengo un montón de preguntas para hacerte y se nos va pasando el tiempo. Quiero saber, en un momento dijiste que esto es por una diferencia política con Pereira. Pereira, se lo vio muy cercano a Omar, de alguna manera, ¿qué diferencias puede haber? ¿No se acordó ahora con el sector azul y blanco, con los azules a los que perteneces? Eso habría que preguntarle a Pereira y a Omar Gutiérrez qué es lo que hablaron, porque si una persona está preocupada y se juntó con el gobernador el día viernes, nadie le preguntó a Pereira qué es lo que habló con el gobernador. Yo no sé qué es lo que hablaron, qué es lo que dijeron, qué se comentaron. Yo me puse a disposición de la justicia, yo no trabajo en el Ejecutivo Provincial desde el 2011. Desde el 2011 no trabajo. Trabajé 4 años en el Ejecutivo Provincial, en el periodo 2009 al 2011. Después del 2011 trabajé en la legislatura como diputado, segundo periodo como diputado, 3 años. Después me fui al Consejo de la Magistratura, que no tiene ninguna relación con el Ejecutivo Provincial. Y hoy actualmente soy concejal. Bien. ¿Sentís que te soltaron la mano? Para nada. Yo me... A ver... Si yo tuviera algo que ver, primero no voy y digo, che, acá estoy, investiguenme, crúcenme los datos, pínchenme los teléfonos. Pero que te acusen así abiertamente, ¿te soltaron la mano de más arriba? ¿Sentís vos? No, porque la rencilla esta con Pereira y las acusaciones y los golpes bajos vienen de hace tiempo. Es vox populi. Después, yo estoy más que tranquilo porque pueden averiguar, pueden investigar, pueden decir, mirá, el colectivo azul era tal colectivo que está en tal lugar. Imagínate que Pereira dice, el colectivo azul que se usó en la campaña de Claudio Domínguez. Primero, él no hizo la campaña, por lo tanto no sabe si hubo colectivo o no. Él no me hizo la campaña, sí. No hizo la campaña, ni pretendía yo que me hiciera la campaña, ¿no? Pero, segundo punto,
si vos estás usando un colectivo en una campaña, automáticamente cualquier persona puede salir de testigo. Es como el camioncito azul de Aten. No es necesario que esté el paro, cuando va el camioncito vos te das cuenta enseguida que es el camioncito azul de Aten. Bien. Y automáticamente sabés dónde vive esa persona, quién está, quién trabaja. Si vos hablas de un colectivo azul que se utilizó en una campaña concejal, automáticamente cualquier militante, cualquier periodista te puede dar una foto. Te puede dar una foto si realmente existió ese colectivo. Y automáticamente vos como justicia, ¿qué es lo que haces? Ubicás al dueño del colectivo, el chofer, le haces un interrogatorio rápidamente, quién le pagó, a quién llevaba, dónde lo llevaba, ¿no? Automáticamente. Tengo dos preguntas y ya nos mata el tiempo. Una, ¿por ahí puede ser que algún sector le joda tu relación con Rolo? Y por eso salgan estas cosas. Yo me llevo bien con Rolo, con Marcos, me llevo bien con Omar, con Jorge. Yo creo que a Pereira le molesta que se haya ganado y se haya ganado muy bien la campaña de concejales, que históricamente hace años el Movimiento Popular Neuquino no tenía 4 concejales en el Consejo de Deliberante. ¿Y por qué le jode eso? Y a él le jode porque él cree y todavía tiene la espina diciendo que nosotros, la parte gente del sector azul, no trabajó para él en la campaña de senador. Entonces, él viene trayendo esa espina de años, tendrá que ir a un psicólogo a tratarse, es un problema de él. A mí no me molesta que él no haya trabajado la campaña de concejal. Tengo entendido que tampoco trabajó para la campaña de diputado porque esto no se lo vio. Se mantuvo neutro, dijeron. Exacto, no se lo vio, yo no lo vi en la campaña de diputado. Nosotros seguimos la campaña de concejal y seguimos 3 semanas más la campaña de diputado. Yo me puse al frente en la campaña de diputado. Se lo hice saber al Rolo, lo hice público el día que se ganaron las elecciones a concejales, que se estaba festejando. Yo hice público que me ponía al frente de la campaña de concejal, y hubo muchas personas que no le gustó. Bien, la última cortita, perdón, de diputado. Sí, sí, igual se entiende. Esto que pasó, vos tenías buena relación con Jorge Zapa, ¿cambió algo eso? ¿Te llamó? ¿Te mantuvo tu apoyo? No, porque todos saben, a ver, Jorge, Mariano, Omar, todos saben que no se hizo una campaña con un colectivo azul, la campaña de concejales, y todos saben que es una chicana política. Lo que no se entiende acá es que si una persona va a llegar a un acuerdo, un supuesto acuerdo con la lista azul, salga con ese golpe bajo como salió Guillermo. Pero vamos a hacer de cuenta que sea cierto, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que sea cierto. Y que vos realmente estás preocupado, como dice Guillermo. Ya pasaron 6, casi 7 días de lo que él dijo del colectivo azul, que tenía un video, y todavía no se presentó en la justicia. Por eso yo me presento a la justicia y le pido a la justicia que por favor me investiguen y que por favor lo llamen a Guillermo Pereira a que suministre ese video que él dice tener. Bien, bueno, muchas gracias por estar acá. Sabemos que eran momentos que por ahí todos querían y teníamos acá la nota en Enfocados, así que gracias por... No, yo estoy más que tranquilo porque yo sé realmente que yo no tengo nada que ver en esto. Pero sí pido que se investigue y que se respete ese trabajo que está haciendo la Fiscalía, que no es un trabajo fácil, es un trabajo de muchísimas horas. Imagínense que tienen que ver cajero por cajero, ver imágenes tanto internas como externas, pero desde febrero, no el último mes, hacer cruzamiento de datos. Se entrevistaron más de 80 personas y el mismo fiscal, cuando hace una conferencia de prensa, el fiscal dice que no había ninguno de los datos de las personas que habían entrevistado, que lo vincularan a Claudio Domínguez, y lo invitó a Pereira que se pueda presentar a la fiscalía a presentar esas pruebas y nunca lo hizo. Gracias, Claudio, no tenemos más tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, seguimos con Enfocados después de esta tarde. Te presentamos la nueva biblioteca digital. Cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Regístrate en legislaturaneuquen.gob.ar/leeractiva. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital.